Well, in the second half, the game came alive. Early chance here on the far post for Lecce Triboki to Giacomazzi. And then on his first touch, Alexandre Pato finds Ronaldinho. Beautifully crafted goal. It looked like Milan was going to do it again. Why would you think there would be any other outcome? Ronaldinho with perhaps the second straight game winner, but alas, Andrea Esposito getting on in the end of that free kick. And they are elated down in Lecce. A nice point, a nice thrill for the community. They were outplayed. Milan certainly deserved to win 6-2. Had pretty much all of the possession throughout these 90 minutes. But Lecce found a way, and perhaps this point will come in handy down the road. They'll still be in the 13th place team as they try to fight out of there. With the undermanned squad, certainly. Well, today and yesterday, a tremendous round 11 from the Serie A. Torino get the last-minute goal to beat Palermo. Catania get the victory. Juventus win at Chievo. Fiorentina 2-1 over Atalanta. Alberto Gilardino scores again. Genoa, the big winners, 4-0 hat-trick from Diego Milito. Lazio win. Napoli get a goal from Marcelo Zalaeta. They beat Sampdoria. Last-minute goal from Julio Cruz. Otra vez el árbitro controla la barrera. Ahí está la barrera. Y la verdad, la distancia es buena, Román para cantarlo. Román, cantalo, gol de Boca. Boca también es puntero del campeonato y alcanza San Lorenzo de Almagro. De tiro libre a Román, el remate con la derecha, inatajable para el arquero Campestri. Román hizo respetar la distancia de la pelota con la barrera. El árbitro contó los pasos una y otra vez. Y el remate de Riquelme, que se le clava contra el palo derecho del arquero Campestrini. 46 minutos tenemos. Con este resultado, Boca está puntero también en el campeonato. A buscarla iba Mauche. La dejaba Gracián. Le quedó la pelota para Carvajal. Señoras y señores, se viene el Arce. Ahí la tiene Castiglione. Un centro que va a caer en el área. Ya la tiene Carrera. Ya lo marca Gaitán. Sigue Carrera. Carrera. Con la pelota se viene Espínola. Centro de Carrera. A ver si lo tira. Carrera. Lo marca Calta. La pelota era el defensor de Boca, la tiene Sebastián Battaglia. ¿Cuántos minutos tenemos? 47. ¿Cuánto marca el árbitro? Espínola, se viene la derecha. Riquelme. Otra vez el árbitro controla la barrera. Ahí está la barrera. Y la verdad, la distancia es buena. Román para cantarlo. Román, cantalo, gol de Boca. Boca también es puntero del campeonato y alcanza San Lorenzo de Almagro. De tiro libre a Román, el remate con la derecha, inatajable para el arquero Campestrini. Román hizo respetar la distancia de la pelota con la barrera. El árbitro contó los pasos una y otra vez. Y el remate de Riquelme, que se le clava contra el palo derecho del arquero Campestrini. 46 minutos tenemos. Con este resultado, Boca está puntero también en el campeonato. A buscarla iba Mauche. La dejaba Gracián. Le quedó la pelota para Carvajal. Señoras y señores, se viene el Arce. Ahí la tiene.